una supercomputadora del MIT pronosticó cuándo y cómo será el fin del mundo. ¿Qué representa este vaticinio para el futuro de nuestra especie? Esa es la temática que estaremos abordando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres estar informado con todas las novedades en el ámbito del misterio, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Arrancamos este dossier con este artículo publicado por el diario El Tiempo de Colombia, quizás el periódico más importante de este país. Supercomputador del MIT señaló fecha y cómo será el fin de la humanidad. Y es que con el objetivo de modelar la sustentabilidad global, un grupo de científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, más conocido como el MIT, ordenó a una supercomputadora, la más grande de Australia en aquel entonces, evaluar el crecimiento de la población mundial a futuro. La respuesta que obtuvieron estos hombres de ciencia no solo respondió a este interrogante que ellos plantearon, sino que también dejó al descubierto cuándo será el fin del mundo tal y como lo conocemos. Y es que, de acuerdo a Big Think, esta predicción fue realizada gracias a World One, un software que fue creado originalmente por el pionero en la informática Jay Forrester, a quien ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos. Este software veía al mundo como un solo sistema, tanto así que el informe, que fue realizado a inicios de 1970, lo denominó como una visita guiada electrónica de nuestro comportamiento desde 1900 y hacia dónde nos llevará este comportamiento. El grupo de investigadores que hicieron parte de esta gran iniciativa para intentar develar el futuro a inicios de los 70 con el uso de esta supercomputadora del MIT había sido comisionado por el Club de Roma, una organización compuesta por científicos, pensadores, ex jefes de Estado y burócratas de la ONU, uno de los grupos de poder, atrevería a decir que más importantes y lamentablemente a la sombra que han existido desde el siglo XX hasta nuestros días. El principal objetivo de esta dinámica que establecieron estos científicos era promover la comprensión de los desafíos globales de la humanidad y proponer soluciones a través del análisis científico, la comunicación y también de la promoción. De acuerdo a esta experiencia, les reitero que fue monitoreada por estos hombres de ciencia gracias a este software de Jay Forrester y estos importantes funcionarios del Club de Roma, establecía que sin lugar a dudas el primer punto de inflexión para la humanidad ocurriría en el año 2020. Y es que esta computadora afirmó lo siguiente: alrededor de 2020, la condición del planeta se volverá muy crítica. Si no hacemos nada al respecto, la calidad de vida se reducirá a cero. La contaminación se volverá tan grave que comenzará a diezmar a las personas, a aniquilarlas, lo que a su vez hará que la población disminuya más abajo de lo que existía en el año 1900. Este fue uno de los vaticinios que realizó esta supercomputadora en aquella dinámica tan interesante que realizaron estos hombres de ciencia.
en el año 1970. Aunque de por sí el panorama ya pintaba realmente desolador para el año 2020, la predicción que realmente llamó en su momento la atención de estos científicos apuntaba a que entre el año 2040 y 2050, la vida civilizada tal y como la conocemos en este planeta dejará de existir. Este colapso global sería en parte el resultado de la expansión de la gran cantidad de poblaciones a nivel mundial y también de la expansión de las industrias en todo el planeta. Los cálculos de este software se basaron en las tendencias respecto a los niveles de comunicación, el crecimiento de la población, al menos establecido hasta ese entonces en la década de los 70, y estos científicos realizaron una serie de cálculos sobre cómo podría crecer exponencialmente en las siguientes décadas. También tuvieron en cuenta un factor como la finitud de los recursos naturales y la calidad de vida en general de nuestro planeta y cómo ésta se iría deteriorando con el paso de los años. En este contexto, un personaje muy importante dentro de esta iniciativa, Alexander King, el entonces director del Banco Mundial y también un miembro prominente de la Organización de Desarrollo Económico de la ONU y miembro del Club de Roma, este grupo de poder del cual les hablé hace unos instantes, señaló en aquel entonces para la prensa internacional que frente a la sostenibilidad mundial y todos los desafíos que esto representaba, de acuerdo a estos vaticinios que hizo esta supercomputadora, la única solución que tendríamos como especie era lograr la cooperación entre todas las naciones de la Tierra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mientras que la revolución industrial desterró para siempre la necesidad de la fuerza de trabajo humana, hoy en día observamos cómo a una velocidad realmente sin precedentes son las capacidades intelectuales de los seres humanos las que paulatinamente están siendo sustituidas con mayor eficiencia por el avance de la inteligencia artificial, un proceso que desde hace unos años ha tomado un ritmo realmente vertiginoso con el desarrollo de nuevos software y sobre todo la gran capacidad de procesamiento de la inteligencia artificial. Los ejemplos al día de hoy son numerosos, desde inteligencias artificiales que son capaces de realizar un diagnóstico clínico con mayor precisión que cualquier experto médico, pasando por aquellas inteligencias artificiales que son capaces de componer sinfonías indistinguibles por los críticos musicales más avezados, hasta llegar a algo que se está evidenciando en nuestros días, en el que inteligencias artificiales generativas como ChatGPT son capaces de elaborar textos, imágenes o videos en muchos casos imposibles de diferenciar de los que realizaría una persona como usted o como yo. En este contexto, un personaje fundamental dentro del desarrollo de todas estas nuevas tecnologías, Elon Musk, uno de los personajes más populares del mundo en nuestros días, un millonario CEO de SpaceX, dueño de Twitter, en fin, un tipo muy importante en la actualidad, brindó hace unas semanas una entrevista para la importante cadena norteamericana Fox, en donde literalmente este hombre realizó una declaración bastante interesante en el contexto de todo esto que estamos desarrollando en este dossier. Elon Musk comentó en esta entrevista que la inteligencia artificial es mucho más que algo que podamos aplicar al diseño de naves espaciales, la optimización de la producción o la fabricación de coches. La inteligencia artificial tiene el potencial de destruir
a nuestra civilización. Aparte de esta declaración tan explosiva y, por qué no decirlo, polémica que brindó este hombre Elon Musk, este hombre presentó una carta que fue firmada por más de 1000 personalidades dentro del ámbito tecnológico, entre quienes se encuentran el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y también el CEO de Skype, Jan Tallinn. Y dentro de todo este contexto, ni los propios creadores de estas inteligencias artificiales son capaces de predecir o comprender de forma fiable qué camino tomará este tipo de desarrollos tecnológicos, ni ellos mismos son capaces de discernir a qué punto llegará la inteligencia artificial. Y algunos de estos importantes hombres que propugnaron por el desarrollo de estas inteligencias plantean si deberíamos dejar que las máquinas inunden nuestros canales de información y que quizás expongan información, publicaciones o posteos de propaganda, y algunos de ellos llenos de falsedad o fake news que sean desarrolladas por parte de inteligencias artificiales sofisticadas, es decir, un nuevo nivel de manipulación de los datos por parte de inteligencias artificiales con una capacidad de procesamiento muy superior, no solamente a las actuales, sino que, de acuerdo a algunos expertos, que podrían estar a la vuelta de la esquina. Muchos de estos hombres plantean si de verdad deberíamos automatizar todos los trabajos, todas las profesiones, o al menos la mayoría de ellas deberían estar el día de mañana siendo manejadas por una inteligencia artificial. ¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización? Por su parte, el profesor especializado en filosofía de la inteligencia artificial, neurociencias y filosofía de la biología, Santiago Sánchez Migallón, un hombre que se ha hecho muy mediático realizando disertaciones bastante interesantes sobre todas estas temáticas que estamos hablando en este video, explicó que considera que este tipo de discursos caen en la llamada falacia de la pendiente resbaladiza, en la que un suceso inicial, en este caso los notables avances de la inteligencia artificial, son relacionados inmediatamente con una secuencia final que en este caso sería la completa subyugación de nuestra especie a manos de las máquinas y desde luego de la inteligencia artificial. Sin embargo, Santiago Sánchez Migallón plantea algo muy interesante, y es que no nos hemos puesto a analizar sucesos intermedios que quizás brinden un destino diferente a todo este tipo de vaticinios apocalípticos que han planteado algunas personas sobre que, en efecto, la inteligencia artificial terminaría subyugando y, por qué no decirlo, destruyendo a nuestra civilización. Sea como fuere, nos encontramos una vez más cercanos a un punto de inflexión en el que, como sucedió con el desarrollo de las armas nucleares, la tecnología humana podría haber superado la capacidad de sus creadores y de controlar las potenciales consecuencias de su creación. ¿Y ustedes qué opinan sobre estos vaticinios que realizó esta supercomputadora del MIT a comienzos del año 1970? ¿Será que realmente se cumplieron? Imagínense, fueron realizadas casi que con un medio siglo de anticipación. ¿Son reales o están a puertas de cumplirse? Y si bien fueron efectuadas de una forma bastante textual por parte de esta supercomputadora a inicios de la década de los 70, hoy en día, con la capacidad que contamos con la inteligencia artificial, no sería raro que quizás alguna de ellas, tal y como lo estuvimos revisando aquí en Mandrágora hace unas semanas, también vaticinara y, por qué no decirlo, jugara un papel fundamental dentro de la debacle
de nuestra civilización tal y como la conocemos. Desde luego, yo no tengo la última palabra y quiero conocer el punto de vista de todos ustedes a través de la caja de los comentarios. No olviden que me pueden seguir en redes sociales a través de Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpres con doble S. También los invito a que se suscriban al único perfil oficial de este canal, @mandragoramisterios en TikTok, y también que se unan al grupo oficial de Telegram de Mandrágora. Todos estos enlaces se los dejo en la descripción de este video. Y hasta este momento los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta este punto del video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas. Eso me ayuda mucho. Y si quieres estar pendiente de todas las novedades de Mandrágora, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.